Hola, ¿qué tal? Hoy traigo esta review del Clover Plus, que es un cubo que acaba de salir, tiene poco que salió. Este es de la marca Mofangi, viene en estos empaques que ya son conocidos. Este es un cubo, pues, bastante grande, por cierto. Por ejemplo, aquí tengo el Curvicopter, que es parecido en los movimientos, y vean la diferencia de tamaño. Gira muy bien, es un cubo que gira muy bien. Este cubo es una combinación justamente del Clover usual, que es el que tiene los giros aquí por las aristas de 180 grados, pero también tiene los giros de un 2x2, ¿no? Está combinado con un 2x2. Ahora, también, este gato se llama Batman, por cierto, está aquí acostado. También, pues, igual como el Clover o como el Curvicopter o como el Helicopter, pues tiene este movimiento de Jabbing en el que nos permite zafar este tipo de pétalos, ¿no? Muy bien. Pues este es el Clover Plus. El precio aquí en México, pues a mí me salió aproximadamente alrededor de 300 pesos, que serán unos $15. No es muy caro y es bastante bien, de muy buena calidad, gira muy bien. Así que lo recomiendo. No es un cubo difícil, yo creo que es una. Quien ya tiene experiencia resolviendo algún tipo de cubo, pues se le va a facilitar. Es incluso, siento yo, más fácil que el Curvicopter porque. Como todos saben, bueno, los que ya tenemos experiencia con este tipo de cubos, en estos pétalos tienen órbitas. Eso quiere decir que solo pueden estar en ciertos lugares. Por ejemplo, este pétalo nunca va a poder estar ni aquí, ni aquí, ni aquí con los puros movimientos de 180. Con estos movimientos, este pétalo nunca va a poder ocupar esta posición, ni esta, ni esta. Este pétalo, pues solo podrá estar este pétalo solo podrá estar aquí. Aquí, 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 aquí y regresa a su lugar. Eso es lo que se llama una órbita. Entonces, con esos movimientos de 180 grados, esos pétalos solo podrán estar en esa órbita. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando tú haces el jamming en el Curvicopter, que es el que tengo aquí, a veces te quedan, ya cuando lo regresas a su forma de cubo, te quedan dos pétalos del mismo color en la misma órbita, entonces tienes que buscar hacer jamming y cómo intercambiarlos, ¿no? Que hay ya movimientos muy fáciles que pueden descubrir. Pero en este cubo, la ventaja de los movimientos de 2x2 es que te permite que tú puedas, para la solución, te permite que no necesites del jamming para poderlo colocar en su órbita. Por ejemplo, aquí, este no podría estar aquí, pero si yo hago esto. En este momento ya lo puedo colocar aquí, entonces ya lo cambié a otra órbita. En ese sentido, yo siento que es más fácil que el Curvicopter porque no necesitas el jamming para acomodar las órbitas. Simplemente usas algún movimiento en particular y listo, del 2x2. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para resolver este cubo? Pues yo lo que recomiendo es, o como yo lo resuelvo, es resuelvo estas aristas. Todas, todas. Lo dejo así y simplemente ya aunque haya pétalos que no les toca su órbita, pues simplemente con movimientos de 2x2 y el clásico movimiento que te intercambia, que te cicla tres aristas, tú puedes ya resolverlo. ¿Cuál es ese movimiento? Pues es este, giras esta arista, giras esta, repites y repites, ¿no? Ese movimiento lo que hace es ciclo estas tres. Esta blanca vino para acá, la naranja vino acá arriba y esta vino para acá. Entonces, con eso y combinaciones del movimiento de 2x2, tú puedes acomodar todo, aunque no estén en su órbita. Entonces, basta con puros movimientos de ese estilo y combinados con algunos de 2x2 y listo, queda resuelto. En ese sentido, yo siento que es más fácil que el Curvicopter, que tampoco es muy difícil, pero yo siento que es más fácil porque no tienes que hacer jamming para poder acomodar cada pétalo en su órbita. Bueno, esto fue entonces una review del
Clover Plus. Es un cubo muy bonito, combina muchos movimientos. Como tiene muchos movimientos, es fácil su solución porque te permite hacer muchos cambios, ¿no? Entonces, a mis gatos les gustan los cubos. Entonces, pues luego les dejo otra review de algún otro cubo que haya salido.